Nos encontramos en esta linda tarde de domingo aquí en el Parque Tobin, porque bueno, se está llevando a cabo todo, ¿no? Se juntaron gente, perros, y eso está buenísimo. Ahora, las chicas de las Cholas, Corinati, bueno, y aquí como representante, ¿no?, de la protectora de animales también. Bueno, cuéntenme un poco de qué se trata esto que organizaron aquí en esta tarde. Nosotros somos de las Cholas, es un emprendimiento que cuidamos mascotas a domicilio, arrancó así para la gente que se va de vacaciones, vamos a las casas y los cuidamos ahí. Después le sumamos la indumentaria, estos los hacemos nosotras, los collares y todo, y tenemos el local que tenemos todos accesorios para mascotas. Hoy cumplimos 2 años que hacemos estos cuidados y también quisimos sumar a los cachorros que tenemos en nuestras casas en adopción por parte de la protectora, que son un montón, son un montón. Salen adopciones, pero a veces se traban un poco, entonces queremos que la gente los vea, para que vean, claro, porque por ahí por foto no se lucen tanto. Entonces así viéndolos por ahí, la gente se encariña un poquito más, claro, sí. Bueno, la verdad que es impresionante esto, porque además la iniciativa seguramente arranca desde el amor por los animales. Tal cual, sí, sí, es como que empezamos para hacer una guardería y dijimos, está bueno, porque al ir a las casas tratamos de que el perro se estrese lo menos posible. Entonces no lo sacamos de su lugar, vamos a su casa, él está con su comida, con todo, entonces nosotros vamos, le hacemos compañía, lo sacamos a caminar y todo, entonces para que ellos lo pasen lo mejor posible mientras su familia no está. Okay. Cori, me imagino que esto es, no digo, también una solución, porque hay que decirlo, ¿no? Uno siempre tiene mascotas, se quiere ir, ¿con quién le dejo, a quién le dejo el perro, el gato? Digo, ¿cómo las pueden contactar a ustedes? ¿Cómo pueden hacer la gente que no las conoce, tal vez, para contactarse con ustedes y solicitar sus servicios? Sociales, por las redes sociales tenemos, ahí están nuestros datos, nos pueden comunicar y también nosotros vamos, les contamos, cuidamos perros y gatos también. Porque la gente se queda re tranquila, nosotros les pasamos fotos, videos cuando vamos y jugamos con ellos y todo para que generar el menos desapego posible con sus dueños, claro. Bueno, la verdad que nos encanta y aquí como representante de la protectora me imagino que esto es una felicidad. Por supuesto, porque nos abre un poco las puertas a la comunidad para que vean los perritos que tenemos en adopción. Que son muchos, ¿verdad? Son muchos y cada vez la gente tira más. Porque los tiran, esa es la realidad, y tiran cachorritos y bueno, cada vez más. Ella, por ejemplo, vivía abajo de un auto y bueno, y hubo alguien que se ocupó, que la llevó a castrar y ahora la tenemos nosotros y la vamos a dar en adopción. Lo mismo que todos ellos, ella también, son todos rescatados. Lo que sí queremos decir a la comunidad, que bueno, que nos ayuden, que lleven a las perras a castrar, que también... Barrio, estamos en todos los barrios castrando, se castra gratis, llevarlas o también sacar un turno por la página, pero la gente no colabora, entonces es eso, que tomen conciencia que cada vez hay más perros en la calle y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Sí, sí, sí. Bueno, ya que estamos, queremos decirles que bueno, que se comprometan, que nos llamen, que si ven una perra alzada en la calle, que por favor le den un lugar en la casa, que nosotros la castramos. Si bien a veces decimos que pedimos colaboración y la castración, por otro lado, decimos que es gratuita, pero pedimos colaboración en lo que puedan. No queremos que nos den lo que pueden llegar a pagar en una veterinaria. ¿Por qué? Porque nosotros con eso pagamos los perritos que rescatamos, que llevamos a la vete, las vacunas, y bueno, son gastos que tenemos. Y bueno, eso, que queremos el apoyo de todos. Esta iniciativa está buenísima, para que la gente vea, para que pueda pasar, acercarse, ver, y que tenga la posibilidad, aquí un día cualquiera, digo, un domingo que uno está paseando, de llevarse un perro. Claro, tal cual, sí. Nos sumamos acá y sumamos a los chicos de Serapio también, que ellos están con el track, entonces también que genera movida de gente. Y estaría bueno para que se haga más seguido, que la gente nos empiece a conocer más, tipo que sepan que vamos a estar acá con ellos. Nada, más cómodo imposible. Claro, sí, sí, o sea, te lo traemos acá todo, claro. Tenemos de todos tamaños y colores, o sea, para elegir. Nosotros lo que pedimos es patio cerrado y que se puedan hacer cargo por el resto de la vida del perrito de ellos. Eso es lo que pedimos. Bueno, y hay que decir que esos collares están divinos y que lo que están haciendo está precioso. Gracias. Sí, sí, están todos con nuestros collares, todo para mostrarlos, los collares, los pretales, todo, sí.
Está todo hecho todo con mucho amor y cariño. Se nota muchísimo, la verdad que se nota. Las felicito, bueno, a las protectoras, obviamente, como siempre, y a ustedes, chicas, por sumarse, porque están haciendo un trabajo impecable. Y esperemos que esto se repita para que la gente también tome conciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.